Voy a atender a esta persona. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, padre. ¿Hace cuándo que te confesaste, hija? Ay, padre Salvador, soy Esperanza, la mamá de la niña muerta. Solo que no está muerta, padre. ¿Qué dices? Me lo dijo San Judas Tadeo, mi santito para casos desesperados. Fue justo el día siguiente del entierro. A ver, Dominga, ¿por qué siempre tengo que acabar haciendo la comida yo? Esperanza, quien te dijo que tu hija murió de esa enfermedad aún sin nombre, te mintió. Bendito sea Dios que se me había acabado el Isiof, padre. Si no, ¿dónde demonios se me iba a aparecer mi santito? Viera nomás ese horno. Está que da vergüenza. ¿Qué hago, padre? ¿Lo limpio o lo dejo así? Mira, hija, por ahora vamos a mantener este milagro en privado. Deja el horno como está. Espérate. Al cabo, ese tipo de mugre no es pecado. ¿Tienes algún pecado mugroso de a de veras? No que me acuerde. Fuera de que maldije a mi comadre Soledad,
Es que no es justo, padre. Yo trabajo todo el día en la ferretería y cuando regreso me toca planchar un montonzote de ropa y ella tan campante allí viendo la novela. Bueno, hija, es que cuando uno se pica con una telenovela, pues se pica. Hasta a mí me pasó con La promesa de Tania. ¿A ti no? La verdad no, padre. Yo no veo las telenovelas. Bueno, comprende a tu comadre y lleva la fiesta en paz. Por si acaso, rézate 5 rosarios. Y ni una palabra de nuestro milagrito. A nadie. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oiga, padre, ¿se lo puedo contar a Soledad? No. No más a ella, se lo prometo. No, ni a Soledad. ¡Ay, padre, no sea! ¿Qué? Pues, ¿cómo se lo voy a ocultar? Usted bien sabe que desde que nuestros maridos se accidentaron, vivimos juntas. Somos como hermanas. Es más, entre las dos criamos a Blanca. Hay que tener mucha fe para creer en milagros, si no toda la gente la tiene. Por el tipo de aparición, es obvio que tu santito quiere que solo tú lo veas. Si quisiera que todos lo presenciáramos, ya se andaría apareciendo en el muro del puente, como hizo San Juan Nepomuceno hace 5 años. ¿Dónde andas? ¡Ay, me asustaste! Vinieron los Espinosa a darte el pésame y no supe darle razón. Es que fui a ver al padre Salvador. Tengo argumentos muy fuertes para no concederle el divorcio a mi esposa. La primera porque tiene un amante que se está aprovechando de ella. Dolor. Ya no nos cabe. Lo peor es que estamos llorando de oquis. ¿Qué? Blanca no está muerta. ¿Qué dices? Me lo dijo San Judas Tadeo en persona. Dios mío, Esperanza. Eres lo único que me queda. No te me vayas a volver loca por lo que más quieras. San Juditas, tú sabes muy bien que yo no estoy loca. Yo solo quiero que me devuelvan a mi Blanquita. Este es el fondo que usé en mis 15 años. A mí se me hace que un poco más corto. ¿Será? Sí, sí, sí. ¿A poco tú llenabas esto? Uno siempre encuentra la manera. Ya verás, ya verás. Cuando cumplas 15 años lo vas a llenar. Clarito, se ve que Dios te va a dar pechos de ángel. Está quedando precioso. Ay, sí, ¿verdad? Uh-huh. Voy a probarle de una vez la mantilla. Uh-huh. Juditas, yo sé que has estado conmigo siempre. Dime dónde está mi niña. Si dices que todo esto es una mentira, entonces ya no estaba en el hospital el día que fui por ella. Thank you.
Buenas tardes. Buenas, dígame. Vengo a recoger a mi hija. ¿Aquí se paga? ¿Cuál es el nombre de la paciente? Blanca Díaz. Soy su mamá. ¿Qué tal? Blanca Díaz. Blanca Díaz. La operaron de las anginas. Doña Esperanza, ¿qué no le avisaron? No. ¿Qué pasó? Mire, mejor vaya al pabellón. Ahí está el doctor Ortiz. Doctor, disculpe la interrupción. Qué bueno que lo encuentro, doctor. ¿Cómo está Blanca? Esperanza, no comprendemos qué pasó. Pero su hija falleció. ¿La puedo ver? Me da mucha pena tener que decirle que no, Esperanza. Falleció de un virus que no conocemos y no podemos permitir que se propague. Tiene que ser sepultada de inmediato. Necesito su firma aquí, por favor. Y aquí sus iniciales. Gracias. ¿Qué pasa? ¡Te la tengo que ver, por favor! Esperanza, lo siento muchísimo. ¡Vamos! ¡Ay, comadre! Perdone que venga tan tarde, padre. Es que me tocó cerrar la ferretería. Buenas, Fidencio. ¿Cómo has estado, hija? Ay, padre Salvador. Si le digo que se me volvió a aparecer San Judas Tadeo, no le cuenta a nadie. Toma, Fidencio. Déjanos solos. Esta vez se me apareció cuando estaba preparando unas pechugas rellenas de cuitlacoche. Esperanza, debes encontrar a tu hija. Sí, San Judas, pero ¿cómo le hago? Búscala. No importa lo que tengas que hacer para dar con ella. Búscala. Le aseguro que no está ahí. Imposible. Pero es que, licenciado, es mi hija. Perdóneme, pero no puedo autorizarle la exhumación del cadáver, ni aunque se la haya ordenado el mismísimo Todopoderoso. Pues San Judas Tadeo, no se haga bolas, que no es lo mismo.
Lo único que le estoy pidiendo es que abra la caja para ver si el cuerpo está ahí o no. ¡Es todo! Pero sin una orden del servicio médico forense no podemos exhumar ni un huesito. Y por favor, no se recargue en el escritorio. ¿Qué, no ve que el vidrio está roto? La acompaño a la puerta. Tengo que atender a otras personas. Ya quiero ver que fuera su hija. Estaría ahí rascando la tumba con sus uñas. ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que quiere? ¿Dinero? ¿Una mordida? ¡Ven, policía! ¡Mirásele, Santos, que yo la detengo! ¡Loca enfurecida! ¿Y para qué necesito permiso si tengo una orden de más arriba? Ay, hija, por Dios. Yo solo estaba siguiendo las órdenes de mi santito. ¿Cómo la ve, padre? ¿Cómo la veo? Veo que por la vía legal ya no hay nada más que puedas hacer. Eso mismo pensé yo. Y que se me ocurre ir a hablar con el doctor que operó a Blanca y ver si me ayudaba a sacar un permiso del forense. Buenos días. Buenos días, señora Díaz. Estoy buscando al doctor Ortiz. No, doña Esperanza, ya no trabaja aquí. ¿El doctor Ortiz? ¿Segura? Mire, parece que se enfermó y se lo llevaron a otra parte. No lo podrá ayudar otro doctor. ¿Cuándo se fue? ¿Qué día precisamente? ¿Va usted a creer, padre, que el canijo desapareció al día siguiente de que se murió mi niña? ¿Cómo se explica eso? No sé qué decirte, hija. Solo se me ocurre una de dos. O bien el doctor se contagió del virus o... ¿O se la robó? El doctor se la llevó. San Judas tenía razón. Por eso es santo. Debes tener mucho cuidado, hija. Hay que saber interpretar los mensajes de San Judas. Es muy fácil equivocarse. Si dices que el doctor se la robó, debes ser muy discreta en tu búsqueda. Todos los días salen casos así en los periódicos. Ay, padre. No me diga que el doctor se la robó para... No lo digas, hija. No, no lo digas. Mejor piensa lo que puedes hacer. Y me lo dices ahora que regrese. Voy a disculparme unos minutos. ¿Qué, va al baño? Sí, hija. Ay, santa ánima. No es que esté dudando de San Judas. Pero entonces, ¿a quién enterré? San Antonio, tú que eres tan milagroso. Tú que eres capaz de encontrar un grano de azúcar en el desierto. Ayúdame a encontrar a Blanca. Ay, padre, qué sustito me pegó. Perdóname, hija, no quería interrumpir tu rezo, pero ya es hora de cerrar. Ay, sí, ya, padre, sí, ya me voy. Ya me dio pena entretenerlo tanto tiempo. No te preocupes, mi telenovela empieza hasta las 8. Pero mira, por las dudas, rézate 5 rosarios entre hoy y mañana. Sí, padre. Esperanza, ya no te metas en más problemas. Y no te me pierdas. No, padre, se lo prometo. Señor, ya no sé qué hacer con Esperanza. Viene y me cuenta todo lo que hizo y no lo que piensa hacer. Si no hay quien la detenga,
Tan siquiera cuídamela mucho. Luego le doy lo de la herramienta a un Arlindo. Es que se me ofreció anoche. ¡Anda! ¡Que se te ocurre cada cosa! ¡Y a cada hora! Perdóneme, don Arlindo. No se enoje, que se ve bien feo. Te he dicho ya 350,000 veces que no quiero que abras la tienda por la noche. Y mira con qué pinta vienes a trabajar. ¡Esto es la hostia! No sé qué te pasa, Esperanza. Y siento mucho tener que decírtelo ahora que acabas de vivir una tragedia, pero ya no vas a poder seguir trabajando en Los Valerosos. Ni siquiera has terminado la declaración de Hacienda. Estás hecho un adefesio. ¡Tú no eras así, coño! ¡Bendito sea Dios! Ya venía yo a buscarte. ¡Ay, comadre! ¡Qué comadre, ni qué nada! ¡Es el colmo! Es que ya ni la muelas, comadre. Mira que hasta salir en el periódico. Pues, ¿qué te pasa? Yo solo estaba siguiendo las órdenes de mi santito. Ay, a ver, Esperanza. Ven, siéntate. Mira, entiendo que estamos muy tristes por lo que le pasó a Blanquita. Y a veces, pues, no sé, hasta nos imaginamos cosas. ¿Pero no crees que nuestro santito está demasiado ocupado haciendo otros milagros más importantes? Como para parecérsele a alguien como nosotras. Y en toda la noche no fuiste a la casa. Nunca habías dormido fuera. Es que fui a ayudarle al padre Salvador con la hortaliza. Ay, mira, prefiero que no me digas nada que me digas mentiras. Y mira nada más cómo andas. Y en la calle. Por tu dignidad, comadre. Esto no puede seguir así. Mamá. Mamá.
yo siempre vamos a estar juntas. San Miguel Arcángel, tú que nos das protección divina, ya lo has de saber para estas alturas. Blanquita está en una situación muy peligrosa y necesito que la ayudes. Siempre he venido a pedirte por las víctimas de los narcos, pero ahora vengo a pedirte por mi hija y con todas mis fuerzas. Usted me mete cada sustito. ¿Te quieres confesar? Sí. ¡Fidencio! Ve y dile a doña Carmelita que no me prepare el chocolate todavía porque se le va a hacer nata. Ahorita estoy con ustedes, muchachos. Vayan adelantando la penitencia. Échense un rosario. Ni siquiera te he visto en misa. Ay, padre, es que me volvió a suceder. San Judas Tadeo se me apareció por tercera vez y me dijo que Blanca estaba en una tal casa rosada. Si te imaginas lo que quiso decir con eso, ¿verdad? Que sí, ¿no? La deben tener en una de esas casas sucias, de estos burdeles con olor a pecado, complaciendo a hombres que nunca va a volver a ver. Hombre con panzas gigantes y piojos en los pelos de sus espaldas. Albañiles con manos de reptil que sacan sangre cuando acarician. Burócratas casados con mujeres que no saben la verdad sobre sus maridos. Sigue, hija. Sigue. Dígame, padre, ¿verdad que hay gente que se roba a las niñas para luego venderlas a los burdeles? Así es, hija. Desgraciadamente, ese tipo de gente nunca llega a mi confesionario. Pero sí existen, ¿verdad? Sí, hija. La tienen viviendo en un infierno. ¿Y yo qué voy a hacer? Tienes que buscar la verdad. Pase lo que pase. Pues estuve piense y piense, padre. ¿Y qué se me ocurre ir a buscar trabajo a la curva? ¿Usted nunca ha estado ahí, padre? Esperanza. Es ese hotelito azul con la puerta roja que está justo donde la carretera Alvarado da esa vuelta bien quebrada. Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Permiso. Con permiso. Permiso. Mi trabajo era cambiar las sábanas y lavar el baño de los cuartos del segundo piso. Me tenía que esperar a que salieran las parejas de los cuartos para entrar a limpiar hasta 8 veces en un mismo día. Yo le dije a mi comadre Soledad que estaba trabajando en un hotel. Era verdad a medias. Pero es que no quería que se preocupara. Sábanas manchadas de sangre, de ron, de orina. Una cobija estaba toda desgarrada. La tuve que tirar. Pero ni una pista de Blanca, padre. Por más que olía, la sábana no daba con su aroma. ¡Ay, hija! Padre, quiero confesarme en su nombre. Perdónela, se lo ruego.
no debe poder ni acercarse a una iglesia. Esperanza, sabes bien que yo no puedo absolver por terceras personas. No se agacho, padre. ¿Qué más le da? Bueno, mira, le voy a dar una absolución temporal mientras puede venir en persona a confesarse. ¿Tienes alguna idea de dónde puede estar? Sí, padre. Más o menos. Ayer por fin me dieron una pista. En la curva. No, si te digo, las tienen y bien pollitas. Voy a creer. De 13, 14 años. Pero eso hay que pedirlas por anticipado. Esas no se las ofrecen a cualquiera. ¿Cuánto? No, pues ni tú ni yo podemos pagar. Pero vienen de todo el país. Todo el país. Vienen de Oaxaca, de Veracruz, vienen de jovencitas. ¿Y del norte? No, del norte también. ¿Eh? Del norte también. Pero tiene que ser virgen. Están preciosas. ¿Sí? Están... No. Una maravilla. Ay. Oiga, ¿y dónde es ese lugar que dice? Ah, pues... Pues ese es un secreto. Si quieres te lo digo. Pero en la orejita... ¿Qué? ¿Te da miedo que te hablen al oído en público? No. Si quieres, ven, vamos para allá arriba. Es que la verdad es que yo no soy lo que usted piensa, ¿eh? ¿Entonces a qué vienes a estos lugares? ¿Vienes a rezar o qué? La verdad es que... ¡Cáchame! Ay. Creo que no veníamos a rezar, hombre. ¡Dámela! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Salga usted para acá afuera. Véngase para acá afuera. A mí ya se me hizo tarde, yo ya me voy. ¿Y lo del secreto? ¿Cuál secreto? Lo del lugar ese que decía ahí abajo, en la Casa Rosada. Mira, eso es en Tijuana. Ahí va puro gringo nada más para pagar buen billete del verde y echarse el plato unas cuantas chamaquitas. Hasta Tijuana. ¿Y cómo voy a dar con ella? ¿Quieres un consejo? Olvídate, tú quédate aquí. Ahí las quieren bien pollitas. Toma, cortesía de la casa. A ti lo que te falta es mucho callo, la verdad. Eso de andar brincando de allí. Nos acompañe para que lleguemos con bien de alma, mente y cuerpo. Ese niño no es niño, es enano. ¿Cómo te llamas? Paloma. ¿Y vienes solita? Ajá. ¿Y dónde vives? En Monterrey, en Guadalajara, en el DF, hasta en Acapulco. ¿Y tú? En Tlacotalpa, en Veracruz.
vas a hacer a Tijuana? Pues lo que todo el mundo va a hacer a Tijuana. Ah. ¿Y tú? ¿También? Sí, claro que sí. Mira, aquí tengo una almohadita. ¿Me la detienes? Esta es la importante. Bueno, chava, ahí te ves. ¿Estás segura que vas a estar bien? Eso mismo digo yo de ti. Ándale, te invito un taco. ¡Órale! Che, güey, cabrón. Estoy llenísima. Oigan. ¿Usted sabe dónde queda la Casa Rosada? Me dijeron que aquí en Tijuana. ¿La Casa Rosada? ¿Estás segura que le dijeron bien el nombre? Segurísima. No, pues no. Bueno, ¿me puede traer la cuenta, por favor? Mira nada más, quien la viera. Ay, Dios mío. Pues yo disparo. Y me huyo. Ay, santo niño de Atocha. Protege a esta pobrecita. A lo mejor Blanca está en la misma situación. Pregunta por el Cacomixtle. ¿Cacomixtle? Ay, qué feo nombre.
de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida. ¡Cacomiscle! Si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. Buenas noches. Buenas noches. Me dijeron que aquí me informan dónde queda la Casa Rosada, ¿usted sabe? ¿Qué, vas a buscar trabajo allí? Sí, trabajo. ¿Y tienes referencias? Porque ahí no entra cualquiera. ¿Referencias? ¿Ah? Sí, tengo 8 años de experiencia con altos, chaparros, blancos, negros, chinos. Ah, sí. Si quieres, hoy en la noche te averiguo. Tengo un cliente que seguido va por allá. Ah, sí. A lo mejor viene esta noche. Sí. ¿Ah? Bueno, pues entonces regreso mañana. ¿Tienes dónde quedarte? No, pensaba buscar un hotel. ¿Y esto qué es? José Luis, compréndeme, por favor. Ya llegó el cliente. No, pero te traigo un regalito. Me cae que si tú eres puta, yo soy San Miguel Arcángel. ¿Qué te hace pensar que no soy eso? ¿Qué pretendes, eh? ¿Qué es lo que quieres? No, 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 deja adivino. Necesitas dinero para cruzar la frontera y crees que lo vas a conseguir trabajando de puta. Muy fácil, ¿no? No, no es eso. Las mujeres como tú son las que arruinan la reputación del gremio. ¿Reputación? ¡Reputación! Y bien ganada. A la hora que te enfrentes a un hombre encuerado con sus huevos bien morados, vas a ver si no sales corriendo. Vender el cuerpo es como matar. Suena muy fácil, pero no toda la gente se atreve. Se puede. Así que te gustan los disfraces, chaparrita, ¿eh? Muy bien. Eso que te dije de matar es cierto. Pero solamente la primera vez es la difícil. Ya después te sigues de corridito. A ver, así. No, 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 así. Así, así, así. En este negocio hay reglas básicas que vas a tener que aprender. La primera, chaparrita, se llama intimidad. Yo creo que el cliente ya no vino. ¿Dónde las dejo? Son para lavar. Ven acá. Ven acá. La dueña se llama Trini. No menciones mi nombre para nada. Dile que vas de parte del señor Scott Haynes. ¿Cómo? Scott Haynes.
Gracias. De nada. Si no hay como recomendar a una putita con experiencia. Ya te cogieron. ¿Celosa? El diablo no se enamora. No te hagas pendejo. Buenos días, disculpe, señor. ¿Se encuentra doña Trini? ¿Quién la busca? Me manda el señor Scott Haynes. ¿Scott Haynes? ¿El juez de San Diego? Sí. Me dijo que a lo mejor me podían dar trabajo aquí. A ver, pásale. Qué rara. Esto no es un prostíbulo, tampoco un hotel de paso ni un burdel. Es una casa de servicio. Solo atendemos a agentes importantes como el señor Scott Haynes. Nuestra clientela es muy exigente. ¿Traes la prueba de SIDA? No, pero... Te voy a mandar con el doctor Ceguera. Todas mis muchachas se examinan con él. Esto significa que estoy contratada. Estás a prueba. Santa Teresa de Jesús. Esperanza va a usar el cuarto que tenía Yuriria. Esa niña ya no vuelve. Gracias. Por cierto, solo puedes entrar a tu cuarto y a las áreas públicas de la casa. Ya te habrás dado cuenta que este es mi salón de recibir las visitas. Hay otra cosa. Esconde tu cajita por ahí. Sí, doña Trini. Este es tu cuarto y puedes hacer en él lo que quieras. Tu renta mensual es de $3,000. ¿Qué? ¿3,000? Incluye comidas. No te preocupes. Tú vas a ganar mucho más. Oye, ¿y la cocina tiene horno? ¿También cocinas? Sí, bien rico. Ay, si quieres, luego te preparo un frijol con puerco. Ay, no, salvaje. Eso engorda. Oye, ¿y las demás muchachas? Ya las conocerás. Hay ganchos en el closet. ¿Y esta ropa? Ah, era de Yuriria. Si te quedes tuya. Menos este. Por favor, San Judas, no te me vayas a rajar. Ya llegué hasta aquí, ya pasé por lo peor. Nunca pensé que podía hacer lo que he hecho. Y todavía no me das ni una señal. ¿Cómo no me vayas a salir, dragoncita, porque tengo mi presupuesto muy organizado. No, César. Thank you.
hacerte un favor. Es que tú quieres. Fidencio, es usted. Soy Esperanza Díaz. Me urge hablar con el padre Salvador. Rápido, pues larga distancia. Bueno. Padre, soy yo. Un hombre en Tijuana. Vino tu comadre para ver si sabía tu dirección. Quería ir a buscarte, pero no me sacó nada. Estamos averiguando. Padre, han pasado muchas cosas. Me urge confesarme con usted. Tú sabes que no se puede uno confesar por teléfono, por larga distancia. Ay, usted siempre con sus cosas. ¿Qué le parece si yo lo considero confesión y usted confidencia? Ahora pues, ándale. Pues que llego a la casa de una tal Trini y que conozco a un gringo. So you're the one. ¿Qué? Dices que yo te recomiendo. Perdóneme, Mr. James. Es que la verdad necesitaba este trabajo y alguien me dio su nombre. ¿Quién es alguien? Yuriria. Ella me dejó su cuarto, mister. Llámame Scott. Gracias, Scope. Pero no está enojado. No sé. Hasta saber si hice buena recomendación. Ya me veía yo acribillada y flotando en el desagüe. Pero hasta ahorita ha sido bien decente conmigo. Ya van varias veces que me visita. ¿Y esto? Son $4,000. Si ayer y ayer me diste 300. No quiero que tengas otros clientes. ¿Pero 4,000? ¿Qué? ¿Necesitas más? No es eso. ¿Pero por qué? Te quiero solo para mí. ¿Va usted a creer, padre? Me dijo que le recordaba a su mamá, pero le dije... Ay, Scope, se ha de ser igual de güera que tú. No, me dijo, es la forma en que me miras. ¿A qué gringo este? Y pues ya ni me he tenido que preocupar por otros clientes. Nomás pasan cosas con él, pero no sé si son pecados. Si tienes necesidad de arrepentirte, sí son pecados. Si no... Pues no, tú sabrás. Padre, lo único que quiero es que mi niña sepa que voy a hacer todo para liberarla de su martirio. No sé qué tanto sepa usted de mujeres, padre. Pero seguro ni me reconocería. Ni yo pensé que me podría ver así. Disfrútela. Aún está tiernita.
Lo que pasa es que nadie debe sospechar lo que estoy haciendo. Ten mucho cuidado, hija. Sí, padre. Hija. Ay, qué güerita. Nomás me falta entrar a un cuarto. Pero ahí solo entra doña Trini y César lo cuida como un guardia profesional. Estoy segura que mi niña está a unos cuantos pasos. Pero San Judas me ha estado quedando mal y brilla por su ausencia. ¡No pierdas la fe, hija! ¡No! Y ya me voy, padre, que es larga distancia. ¡Bye! ¡Esperanza! ¡Esperanza! Señor, ya no puedo más con Esperanza. Me tiene loco. Tú sabrás por qué la traes por este camino, pero la verdad no te entiendo. Si el doctor Ortiz está muerto, ¿qué quieres para esta pobre mujer? Es un enigma que yo no puedo resolver. Además, me colgó. Por algo la iglesia prohíbe las confesiones por larga distancia. Ha de ser esta niña. Le dije que en una hora. Pásale. Señora. Voy a ser directa contigo. El negocio anda flojo. Ya se corre la voz de lo de tu altarcito y muchos clientes quieren verte. Necesito que los atiendas. Pero el señor Scott. Él no tiene por qué saberlo. Ay, doña Trini, yo creo que eso no remedia el problema. Lo que esta casa necesita es una limpia, como las que hacen en mi pueblo. ¿Para qué arriesga a su cliente principal? Ya verá que la limpia sí sirve. Es muy importante que pase por todas las áreas públicas y privadas de la casa. Toditas. Conmigo no te pases de la raya. Razón, doña Trini. Le echaron ojo. Ese fue el caco. Pero no se preocupe. Ya salió el mal. Mírelo. Aquí está. Ahora necesito que me abran todas las puertas de la casa. Tengo que espantar cualquier trabajito que le hayan hecho a esta propiedad. Vamos. Perdóname.
que ya no sé si odiarte o adorarte. Primero me mandas a San Judas y después me lo quitas cuando ya me tienes encarrilada. ¡Devuélveme a mi Blanquito! ¿Por qué me mandaste a perder el tiempo a la casa de la Trini esa? Ahí no tienen niñas. Doña Trini. Tú te quisiste ir. Además, yo no sabía que te gustaban las niñas. No seas bruto. No me gustan las niñas. Estoy buscando a mi hija. Se la raptaron. Con razón se la robaron. Aunque la mamá está mucho mejor. ¿Tienes idea de dónde puede estar? ¿Y tú tienes idea de quién es el padre? ¿O fue la Inmaculada Concepción? No hables si no sabes. Soy viuda. Ya te amolaste. Las divorciadas sí se olvidan de sus maridos bien rápido. Pero las viudas los traen colgando como escapularios para arriba y para abajo. Y a mí no me gusta andar de a tres. ¿La has visto, sí o no? Me parece conocida. A lo mejor se la llevaron para el otro lado. ¿A Estados Unidos? Uh-huh. Ay, San Juditas. ¿Qué voy a hacer? No sé qué es peor, que se haya ido al otro mundo o al primer mundo. Hay un lugar en Los Ángeles que a lo mejor te convendría visitar. El dueño es mi socio. Y él sabe dónde andan trabajando esas niñas. Pregunta por Doroteo. Doroteo. Pero es que no tengo ni pasaporte. ¿Eso cuándo ha sido problema? Ay, Juan Soldado. ¿Tú qué eres de aquí? Tú que has ayudado a tantos a cruzar la frontera. Tómanos la mano a mi Escobo. No, vengo por lo del anuncio del periódico. Desafortunadamente no te puedo resolver nada hasta que haya entrevistado a todos. Bueno, pues avíseme pronto porque le tengo que dar razón al señor Scott Haynes. ¿Cómo dijiste? Mr. Haynes. Me dijo que la viniera a buscar. Me lo hubieras dicho antes. ¿De qué conoces a Scott? Somos casi parientes. Este cabrón me sacó de una pinche bronca. Sí. Me metieron a la cárcel y me sacó. Me confundieron con un cabrón, ¿tú crees? Virgen santísima. Pero bueno, eso ya pasó. Bueno, yo lo que quiero es que tú también hagas de todo. Ticketing, confirmation, money exchange, income tax. También vendemos boletos para espectáculos, sí, para luchas. Wrestling, you know? Sí. ¿Cómo te llamas? Esperanza Díaz. Es de 11 a 6. Sí. Bienvenida a Viajes Paseo. Gracias. Nos vemos mañana. Sí, adiós. Este departamento es más bonito que el otro. Pero nadie lo quiere porque mataron a un muchacho. Pero no te preocupes, ya vino la policía, ya se lo llevaron. Ya lavé el departamento, ya lo arreglé, lo puse bien bonito. Lo tomo. ¡Qué bueno, manita! Vamos a hacer bien, cuatita. Ven para que te dé tu llave. I am an artist. Doroteo H.
Pues si te interesa el trabajo, adelante. El cacomistre y yo hacemos mucho negocio y casi siempre me manda buen material. Ven, te voy a dar el tour. Este es un teatro único en el mundo. ¿Por qué? Porque lo inventé yo. Mira, por aquí se suben las chicas. ¿Ven? Follow me. Y por acá se asoman los clientes. Mira. Y por este sexoscope se ve el show. ¿Ven? Asoma. ¿Y cuál es el show? Pues las mujeres se ponen el uniforme reglamentario, ¿verdad? Y pues hacen lo que hacen cuando nadie las está viendo. Se visten, se desvisten, se peinan, se masturban, se revisan la celulitis. ¿Y cuál es el chiste, Doroteo? La violación de la intimidad. San Judas, dime si voy bien o me regreso. Ya me estoy desesperando y no sé dónde buscarte. ¿Cómo voy a dar con Blanca en esta ciudad sota? Hi, Monday Night Wrestling, Massive Destruction, destrucción total between la migra and el ángel justiciero. Luchas en tu idioma. No, viajes, paseo, good afternoon, this is Esperanza. No, Vicenta, váyase a Chihuahua. Vicenta, es el señor de la mañana, ¿qué le digo? Dile al cabrón este que vas a checar si hay vuelo directo para el sábado y que ahorita le hablas para atrás. Sí, señor, y tiene suerte porque me quedan los últimos. Sí, ándele a las 6. Ahí nos vemos, pero en chinga. Bien. Oye, Vicenta, si te sobra uno, yo te lo compro. Es que no me quiero perder esa lucha. Es la del ángel justiciero, ¿verdad? Tú sí sabes lo que es bueno ir sola, pero si quieres ver cómo se chingan a la migra, pues jálate. Oye, ¿tu chamba de las noches? Mira, si me corren, ni modo. Total, ya encontraré otro trabajo. Cahuenga Wrestling Arena presenta un extraordinario ese es el malo, ¿no? Referí designado para este combate, el internacional Furia. Y ya vemos en este momento arribar al cuadrilátero de imponente presencia, la migra, quien expone su campeonato y máscara ante el fantástico luchador, el ángel justiciero. Ángel,
por el campeonato de peso semicompleto. Lucharán a una caída sin límite de tiempo. Buenas noches. ¡Ay, qué sustito me pegó, oiga! ¿Y ahora? Es que estoy buscando al luchador para entregarle su bota. Ángel, ¿estás visible o invisible? Depende. Aquí te busco una dama. Me voy adelantando. ¡Órale! ¿No le está haciendo falta? Oh, pues, ya me hizo sentir como la Cenicienta. Oiga, ¿por qué no me cachó allá abajo? Ay, ¿cómo crees? Si ni nos han presentado. Ah, pues faltaba más. El Ángel Justiciero para servirte. Mucho gusto, Esperanza Díaz. Oye, ¿traes carro? No. Pues si quieres te puedo dar un ride. Lo que pasa es que gané. Y hay una fiesta con mi manager y los muchachos. Y quien cacha la bota, pues va a la fiesta. Lágrimas negras como mi vida.
¿Cómo le hace para tener todavía fuerzas después de la golpiza que le dieron? ¿Golpiza? ¿Golpiza la que le di yo? Perdóname. A ver. ¿Te duele mucho? A ver. Te subo. No, no me quites los zapatos, por favor. ¿Tampoco te da pena? ¿Eh? Si tú ya estuviste cargando mi bota. Lo que pasa es que tengo la mala costumbre de andar perdiendo los zapatos y estos son mis favoritos. ¿Ah, sí? Pues de aquí no se pierde. No hay prisa. ¿Eres? No. Espera. ¿Nos podemos ver pronto? Con el favor de Dios. ¿Te ayudo? ¡Tu pie! Ay, no te vayas a lastimar. Oye, cuando te hicieron la planchada esa se rió bien fuerte, ¿te dolió? La plancha. Ah, ¿sí te dolió? No. Bueno. Pues, buenas noches. ¿Está haciendo falta? Mi favorito. Qué bueno que regresaste porque te voy a aplicar la desnudadora con el medio cangrejo y te voy a desenmascarar. Y yo a ti castigo a los brazos con el puente olímpico, la hurracarrana y si te descuidas, el Cristo. ¿El Cristo? ¡Lucharán! A ver, cáchame. Y le aplico la desnuca. Y ella le aplica. Castigo. Al cuello. Y él. Intenta quitársela. Sí. Y se le está quitando. Con un salto de tigre. Y ahí te va. No, espérate, ahí te va. Tu alma es así. Mi pelo. Ahí te va. La mosca voladora. Sí, señor. ¿Qué? Pues toma castigo a los brazos. ¡Cristo! Torniquete a la 10, ¿no? Espera. Esto es como medio caliente. Sí, señor. Y ahora vamos a desenmascarar. ¿No? ¿Qué está haciendo? Sí, señor. Pero no, vamos a desenmascarar. No, espérate. Si tú se la quitaste al otro. No, de verdad. ¿Por qué yo no te la voy a quitar? No, de verdad no. Papá, fue. No, se cubre para que no lo vean. Para que no lo vean. Thank you.
¿Qué pasó? Nada. Que me desenmascaraste. Soy Ángel Galván. Pero ni mi mamá sabe mi verdadera identidad. Así que no vayas a rajar, ¿eh? Ay, San Antonio. No me vayas a estar haciendo una broma pesada con el ángel justiciero. Que conste que nunca te he parado de cabeza. No tienes por qué hacer que me enamore de él y luego no vaya a ser que nomás esté payaseando. Tú me mandas a buscar a Blanca y tú me pones a este ángel en el camino. Pónganse de acuerdo, por favor. Que no puedo hacer las dos cosas. ¿Quién crees que te burlas? ¿Tú qué haces aquí, eh? Así te quería ver, puta. ¡Ven acá! ¡Puta de mierda! Así te quería ver, cuerpo. ¡Tampoco hay niñas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, que tuve una discusión con tu amigo ese de Tijuana. ¡You fucking bitch! ¡Vieja, me has de ser cabrona! También viniste a dar hasta acá. Lo que no hace uno por los hijos, ¿verdad? San Judas, dime si he sabido interpretar bien tus mensajes. Ya estamos demasiado lejos, ¿no crees? San Antonio, tú me vas a tener que esperar. Lo siento. San Juditas, ya me voy a regresar. Y espero que estés ahí.
¡Ay, Dios santo! ¡Mírate nada más! ¡Mírate tú también! Oye, comadre. ¿Y qué se siente? ¿Qué cosa? ¿Tú sabes? Con nombres que no sean Alfredo o José Luis. Tú y yo siempre vamos a estar juntas. Te traje unos regalos. Ay, gracias. ¿Qué le hiciste al horno? ¿Cómo? ¿Qué? No te hagas con esto. Ay, comadre, pues lo limpié. ¿Qué le voy a hacer? ¡Carajo! Dios santísimo. ¿Cómo está, Padre Salvador? Esperanza. ¿Dónde te habías metido? Andaba un poquito perdida allá en Los Ángeles, padre. Pero mira, cómo estás cambiada. ¿Quieres confesarte? Ya no sé qué hacer, padre. Ya no sé qué hacer. Esperanza, Dios Padre no te va a dejar nunca. Él sabe que todo lo has hecho por encontrar a tu hija. Todo, Padre. Thank you.
es ahora y en la hora de nuestra muerte. Vámonos para afuera, que no puedo estar así vestido en la iglesia. Pero, Lisa. Vámonos. Oye, pero... ¿Cómo diste conmigo? Pues solo hay un Tlacotalpa en Veracruz. ¿Y qué haces aquí? ¿Se puede saber? Tengo órdenes de encontrarte. ¿Por qué desapareciste así nomás? Pues por lo mismo que tú apareciste. Así nomás. Esperanza, vente conmigo. No puedo, Ángel. De repente te regresaste. ¿Por qué? Pues así son las cosas. Fíjate nada más. Me tuve que ir tan lejos para encontrar lo que buscaba aquí, en mi propia casa. ¿Qué puedo hacer para convencerte? Miguel Arcángel, santito, no te quedes tan duro, tan quietecito, no te regocijes en tu pasado, que ahora es de veras cuando te necesito. San Miguel Arcángel, santito, no te quedes tan duro, tan quietecito, no te regocijes en tu pasado, que ahora es de veras cuando te necesito. Ahora es cuando el demonio se pone el moño, ahora es cuando los santos ya no son tantos, ahora es cuando los dioses son solo a dioses, ahora es cuando el pecado ya muy confiado. San Miguel, santito, santito, santito. San Miguel Arcángel, santito, no te quedes de hierro, ve palo santo, que me está arrebatando este desencanto. Yo lloré, 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 y mejor ya lo canto. San Miguel Arcángel, santito, no te quedes de hierro, ve palo santo, que me está arrebatando este desencanto. Yo lloré, 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 mejor ya lo canto. Ahora es cuando Mefisto se pone listo, ahora es cuando las vacas se ponen flacas, ahora es cuando las peras a 25, ahora es cuando la vida me pone al brinco. San Miguel, santito, santito, santito. San Miguel Arcángel, santón, no me dejes caer en la tentación. Achica mi cama, encoge el colchón, no digas que me ama, como sé que me ama. San Miguel Arcángel, santón, no me dejes caer en la tentación. Achica mi cama, encoge el colchón,
No digas que me amas, como sé que me amas. Vuélveme la santa que el deseo canta. Vuélveme creíble como lo imposible. Vuélveme su espejo, de nuevo te dejo. Vuélveme la espalda y te bajo la falda. Miguel, Santiago, Santiago. Órale, Miguel, Miguelito, mi hermano. Un trabajo limpio, purísimo y sano. Órale, Miguel, Miguelito, mi hermano. Llámalo, mi amor, porque así yo lo llamo. Yo a ti te lo pago cuando esté en mi cama. Yo a ti te lo pago cuando esté en mi cama. Miguel, no te hagas, no te hagas, Miguel. El que la Virgen te habla, o aquí muere todo, todo, y quedamos tablas, Miguel. ¿Me oíste? No te hagas. Órale, Miguel, Miguelito, mi hermano. Un trabajo limpio, purísimo y sano. Órale, Miguel, Miguelito, mi hermano. Llámalo, mi amor, porque así yo lo llamo.